Muy buenas tardes. Les voy a presentar las actualidades en cirugía esófago-gástrica que fueron presentados en el Congreso de la DW y la SCAT en el 2024. Sobre acalasia y obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica, presentamos este trabajo que compara la miotomía de Heller laparoscópica con la técnica que se llama pull-down, que es enderezar el esófago en el mediastino como un tratamiento para megaesófago, y esto compararlo con la miotomía de Heller tradicional. Sabemos que el megaesófago es más o menos el 5% de los casos de acalasia y que tradicionalmente se usaba la esofagectomía como un medio de tratamiento. Sin embargo, pues es un tratamiento muy agresivo con morbilidad y mortalidad importante para pacientes con una larga expectativa de vida y una enfermedad benigna. La miotomía de Heller laparoscópica se ha evidenciado en algunos estudios para tratamiento de megaesófago con buenos resultados, aunque un poco más de necesidad de retratamiento. El objetivo del estudio fue comparar la miotomía de Heller laparoscópica tradicional con la miotomía de Heller con liberación del esófago, la técnica de pull-down para rectificar el esófago en el mediastino. Hicimos varias mediciones en el pre, en operatorio y en el postoperatorio del diámetro del esófago, la angulación, el área esofágica total y la forma del esófago, ya sea la recta, sigmoidea o sigmoidea avanzada, que es cuando hay un ángulo menor de 90 grados, es decir, se hace una especie de pozo donde se atora el tránsito esofágico. Se hizo un estudio de casos sin controles en una corte prospectiva. Los casos con megaesófago definido con una dilatación de más de 6 centímetros, tratados con miotomía de Heller más técnica de pull-down, y los controles de acalasia solamente con la miotomía de Heller tradicional. Se hizo esofagograma, endoscopía, manometría de alta resolución. Todos los casos fueron hechos por un servidor y se hizo una evaluación de los síntomas al mes, 6 meses, 12 meses y 24 meses. Encontramos que el diámetro máximo del esófago disminuyó comparado el pre con el postoperatorio, es más, se hizo un poco más delgado el esófago. El ángulo del esófago disminuyó, el área esofágica disminuyó, el número de esófagos rectos aumentó, de sigmoideos aumentó, pero a expensas de quitar sigmoideos avanzados, que es cuando tiene el ángulo muy cerrado. Y bueno, concluimos que los pacientes con la miotomía de Heller laparoscópica con técnica de pull-down tienen una buena rectificación del esófago, que el control de los síntomas es similar en la que en la miotomía de Heller tradicional y ninguno fue sometido a esofagectomía. Otro trabajo fue el uso de la miotomía de Heller laparoscópica para tratar la obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica, que sabemos que es una enfermedad poco frecuente, no muy bien entendida. Y bueno, para ver cómo funcionaba la miotomía en estos pacientes. Incluyeron 25 pacientes con obstrucción al tracto de salida y se comparó con 125 con acalasia tradicional, seguimiento a 5 años, y vieron que no hubo diferencia en el porcentaje de éxito entre los grupos, siendo del 92%, y tanto el ECHR como los parámetros manométricos y de piachimetría fue similar en ambos grupos, concluyendo que es el primer estudio prospectivo a largo plazo que evalúa la miotomía de Heller para tratamiento de la obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica, que es igual de efectiva esta miotomía que para acalasia y puede propolarse como primer línea de tratamiento. Respecto a la funduplicatura, se presentó este trabajo para evaluar el efecto de la funduplicatura en la motilidad esofágica en efectiva que tenían los pacientes antes de la cirugía. Se evaluó con cuestionarios de reflujo, esofagograma, endoscopía, manometría y piachimetría antes y después de la cirugía, incluyendo 29 pacientes con motilidades, con alteración de la motilidad, 24 con motilidad esofágica en efectiva, 5 con espasmo difuso del esófago, y se vio que 76% de los pacientes con funduplicatura efectiva normalizaron la motilidad después de la funduplicatura, encontrando que la funduplicatura es un tratamiento efectivo para tratar pacientes con ERGE y motilidad esofágica en efectiva, y que en la mayoría de los pacientes se normaliza. Respecto a cáncer, se presentó un estudio de gastrectomía de mínima invasión para adenocarcinoma y se comparó con la cirugía abierta. Todos sabemos los beneficios de la cirugía de mínima invasión. Y bueno, este estudio analizó la National Cancer Database, encontrando 23.765 pacientes. El 28% se hizo gastrectomía de mínima invasión, 71% abierta. Y se vio que la media de estancia para la de mínima invasión fue 8 días, para la abierta 9 días. La mortalidad a 30 días fue de 2.3% para la de mínima invasión y 3.5% para la abierta con una P significativa.
La mortalidad a 90 ideas del 5.1 para mínima invasión, 7.2 para abierta, también con una P significativa, y las readmisiones de 6.1 para mínima invasión y 7.1 para abierta, con una P significativa. En conclusión, la cirugía de mínima invasión es un tratamiento factible que se asocia con menor estancia hospitalaria, menores readmisiones, menor mortalidad y una sobrevida similar. Muchas gracias.